El diálogo político no implica compartir gobierno. O sea, yo no estoy pensando en ofrecer y anunciar un gobierno de coalición, ¿no? Estamos hablando de un diálogo político para una gobernanza y estabilidad. Y claro que habrá, yo asumiré varias propuestas de los planteamientos de Enrique Cárdenas y de Alberto Jiménez Merín. Y el gabinete, como lo he anunciado, conformado por 50% hombres, 50% mujeres, saldrá de la evaluación que hagamos de las mejores mujeres y los mejores hombres de la sociedad. Es un reparto entre partes. Eso es lo que nosotros entendimos ayer, con tanto abstencionismo, de que tenemos que tener un gobierno ciudadano, con rostro humano, con un compromiso social, y va a ir evolucionando este asunto a su tiempo. Créanme que a su tiempo yo iré estableciendo las definiciones. Tengo prefigurados los principales cargos en el Estado. No voy a anunciar quién propondré para la seguridad pública hasta que podamos hablar con la Federación. No definiré al secretario general de gobierno o al secretario de gobernación si es que esa secretaría evoluciona en esa ruta, al secretario de finanzas, o si hay una evolución de la secretaría para que sea ya una secretaría de administración y otra secretaría de ingresos y egresos. Tenemos que hacer muchas cosas, y hoy creo que lo que ha funcionado es un gobierno hasta hoy con una configuración de concentración de funciones que llevó a niveles de deterioro muy grandes.